¿Qué índole de nacionalidad tuvo? Bienvenidos también. Muchísimas gracias. ¿Te lo contamos o no? Va a durar 2 meses. ¿Está guardado? Es el mejor. Más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Capitanes. Ahí. Hoy estamos de fiesta, cumplimos 9 años en Capitanes. ¿Te acuerdas, Rafa? Sí, ¿cómo no? Perfecto. Qué bueno. De la graduación del comercial, ¿te acuerdas? Estás igualito, ¿eh? Un poquito más viejo. Dorian Gray. Hola, José Ramón. Huerta sí está un poco más jodidón, ¿no? Pero bueno, no importa. No, Huerta. Estamos igual de jóvenes. A Huerta el pelo se le ve igual, ¿eh? Sí, claro, más corto, pues, ya no hay mucho. Pero siempre parejito. Siempre parejito. Pues sí, más corto. Coraño, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, felicidades. ¿Cómo están? ¿Tú empezaste con nosotros o? Yo, son 9 años, yo un año después. Un año después. Tenías claro, decorados, de invitados, traías los... No. Sándwiches y las Coca-Colas. Perdón. Bueno, es que había salido Alejandro Blanco, y entonces arranqué yo ya. Alejandro Blanco. Sí, si te pones a ver... Alex Blanco, Alex Blanco. Saludos. La imagen Alejandro de Blanco. Capitanes, sí. De la imagen inicial nada más estamos nosotros tres. Quedamos sobrevivientes sí. Tres. Entonces, agárrate de la mano. Pero estaba también esta niña, ¿cómo se llamaba? Mariana Ortega. La primera. Ale de la Rosa. Alex de la Rosa, sí, claro, por supuesto. Un saludo a Alex. Saludos a querido Ale. Saludos a todos, ¿no? Los que estuvieron aquí. Bueno, pues prácticamente los 8 años. Miroslava, Cari Correa. Bueno, van a venir aquí más adelante, vendrán. Primero Cari Correa, después Miroslava. Primero fue Mariana y luego Cari. Mariana, Cari y Miroslava y ahora Rebe. Mariana estuvo muy poco tiempo. Entró Cari y después entró Miroslava. Y ahora está nuestra queridísima. ¿Quién puso el Rebe? Rebelanda. ¿Quién puso el nombre? ¿Se te ocurrió a ti? Sí. Sí, era parecido al tema de los protagonistas, ¿no? De las 2 de la tarde. Los capitanes. Y después surgió el tema de los capitanes. Sí, es más o menos. Muy bonito el nombre, ¿eh? Pero 9 años. Muy bien, pues. Sí, ya son 9. Se pasa rápido. Pues sí. Rafa, eras joven, cabrón. Era. Bueno. Pero conservamos el buen humor, José Ramón. Sí. A veces. No, pero en general sí. A veces. Mira, mientras tengamos salud y trabajo. Sí, claro. Con eso estamos del otro lado. Y el privilegio de la familia. Exacto. Salud y todo. Ahora, el otro día presentamos en Picante, que fue el aniversario de ESPN Deportes, con Picante y Sports Center. Algunos pleitos aquí también se han dado, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas una vez que se enojó José Ramón Leible, que aventó hasta las hojas, que volaron? Sí, bueno. Con Roberto. Vamos con Johnny Klinsmann, ¿no? ¿Te acuerdas con Johnny Klinsmann? Y también, ¿te acuerdas que en este programa presentamos el documento del Tlemboterol? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Aquí en Capitán. Y muy bien investigado, además. Sí, donde se presentó, además, qué jugadores y cuántos nanogramos tenían en la sangre. Hablamos con un médico cubano, sí, cubana. Sí, ¿te acuerdas, a La Habana? ¿Sabes lo que se ha conseguido, José Ramón? Es un programa que por el horario es muy entretenido para la gente que llega a comer a su casa. Sí. ¿No? O sea, llegan muchos chavos de las universidades, de las escuelas. Se ha posesionado. Bueno, el productor insiste en Lainez, porque el productor es cuadrado. Lainez, venga, vamos a ver a Lainez. Hoy discutía yo con este hombre de Punto Com, ¿cómo se llama? René Tobar, que es un error haber sido al Betis. Le digo, ¿cuál error hizo el Betis? Va a una liga competitiva, a una liga que le va a exigir de inmediato. No, es que necesita ir a aprender. Bueno, entonces, si va a aprender, que se quede en el América. Estoy contigo, José Ramón. Me parece que es mejor decisión ir a España que ir al Ajax. Yo sé que el Ajax, que la gran escuela, que nos cumple las exigencias de la Liga Española, siendo sexto lugar, peleando por posición en torneos importantes de Europa. ¿Con quién va a pelear el puesto, mira? Maravilloso que sea. Para mí es mejor. Cristian Tello, que es un jugador ya aprobado, selección en algún momento. Bueno, se viene de la cantera del Barça. Sí. Nakashi, Joaquín. Es el que juega por ese lado. Joaquín, que no solamente es el emblema del equipo, el veterano. Pero es un gran jugador, José Ramón. Estuvo en Italia. Y es codueño del equipo. Él tiene acciones en el equipo importantes. Cuando quiera. No, juega siempre. No, Joaquín juega siempre. Es un ídolo, ¿eh? Joaquín es un ídolazo. Es un gran jugador. Sigue siendo rentable. Muy rentable. Sí. Bueno, Lainez decidió ir al Betis,
Porque lo convenció Serra Ferrer, presidente del Betis, vino directamente a verlo. Dijo, Serra Ferrer que tiene el conocimiento de la Masía, ¿no? La Masía, claro. Es, conoce Masía, muy bien eso. Y dijo, aquí está. Apostó por llevó a Lainez, el técnico Quique Setién, que es muy bueno. El tercer jugador más caro en la historia del Betis. Sí o no, es muy bueno Quique Setién. Muy buen técnico. Muy bueno. Muy buen técnico. Me parece un estupendo muy buen técnico. Y lo pidió. Ahora, que eso también le viene muy bien a Lainez. Para jugar es mayor en Betis, sí, claro, que en España, en el Ajax, en Holanda. Claro. Nada más que hay una cosa, Rafa, que, que le viene bien a Lainez. Va a encontrar a menos futbolistas en el Betis y en España con las características que él tiene que las que podría haber encontrado en Holanda. En Holanda hay jugadores que pueden tener similitudes y a las de Lainez. Te voy a decir por qué está muy confuso. Y en España no. Y yo estoy hablando de lo que, en realidad, de lo que he escuchado, porque yo no estuve en la entrevista que le hicieron a un periodista andaluz, español, andaluz, sí. Y que habló de que la intención del equipo del Betis era conseguir un carrilero. Y carrilero, con todo respeto, y para las características que tiene de buen jugador, que me parece que todavía tiene para crecer mucho más, madurar y crecer mucho más, lo que menos tiene es sacrificio. Para meterse en un tema de carrilero, no creo que le pueda funcionar, ni creo que sea un jugador dotado para cumplir ni con creo que lo vayan a poner ahí. Exige. Yo tampoco creo, porque le preguntaron a Quique Setién y dijo que directamente él no lo había solicitado. Ahora, ese puede ser un inconveniente. El hecho de que le caigas bien al técnico no te va a garantizar que juegues. Vas a jugar si tienes las condiciones, si lo demuestras. Claro. Yo creo que sí es importante tomar un poco en cuenta la opinión de quien lo ha ido trabajando. Y me remito a Antonio Lavolpe y a Miguel Herrera. Pero Lavolpe, los dos coinciden en que tiene condiciones, pero que es que un le cuesta poco trabajo regresar. Lavolpe dijo que era mejor que se hubiera ido al Ajax, porque ahí aprende. Porque es formativo el Ajax. Pues sí. Pero bueno, va a una liga que es muy competitiva. Va a una liga donde está Andrés Guardado. Sí, pero no tiene nada que ver. Héctor Moreno. ¿Cómo no? ¿En qué te va a ayudar? Pues juega en el mismo equipo. ¿Y en qué te va a ayudar? Pues Guardado lo va a orientar, le va a ayudar. Él va a jugar, no lo va a orientar fuera de la cancha. Claro. No. Claro, y dentro de la cancha. Por amistad no puedes jugar. Dentro de la cancha. A ese nivel. Lo futbolístico va a depender de lo que haga Lainez. Sí, claro, Rafa. Y jugará dependiendo de las actuaciones que tenga, que seguramente en estos primeros meses serán pocas, ¿eh? No pensemos que va a llegar como titular. Es que es un periodo, y eso lo dijo Jiménez con toda la razón del mundo, porque él llegó así al Atlético de Madrid. Y es que es mejor llegar en el verano. Es un periodo que no es recomendable. Te puede jugar como medio. Él lo que más le gusta es jugar atrás del 9. Sí, claro. Luego, puede jugar como medio volante por derecha, medio volante por izquierda. Yo creo que donde mejor juega es por el lado derecho. ¿Has visto jugar a Canales? Por el lado derecho. No, Canales es muy bueno. Ahora, de lateral no tiene el cuerpo para poder jugar, aunque sea bueno, de carrilero. Vamos a escuchar a Lainez en su despedida. Sí, muy contento de formar parte ya del Club Betis. Ya quiero estar allá, ya quiero entrenar y pues bueno, muy contento por este gran reto. Pues es algo por lo que yo siempre he trabajado y luchado y pues gracias a Dios me toca vivir esta experiencia. Pues seguir creciendo como futbolista y también como persona, estoy muy contento por este paso en mi vida y bueno, ahora a dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. Ya tendré la oportunidad de estar allá con él, estoy encantado porque es una gran persona y un excelente jugador. Bueno, Andrés Guardado le da la bienvenida. Ya lo de principito ya se le quedó corto a Andrés Guardado, era el gran príncipe. Digo, Lainez, donde somos más que un club, somos una familia. El Betis, le da la bienvenida al Betis. Muy importante de la región andaluza, gran rival de Sevilla. Sexto lugar ahorita. Sexto lugar. Va contra el Madrid. Está jugando la Europa League. Va contra el Madrid. Es el partido que tiene esta semana. Y juegan yo me acuerdo del. ¿Te acuerdas del Eurobetis? Sí. ¿Qué equipazo tenía aquel? Ahora hay que reconocer, José Ramón, que todo lo que haga la carrera de aquí en adelante, Lainez, tiene mucho que ver la Volpe, ¿eh? Tú sabes que no es santo de mi devoción, pero la Volpe hay que reconocer que tiene muy buen ojo. Lo debutó a los 16 años, le apostó a él, le tuvo confianza, le dio responsabilidades. La Volpe conoce mucho. Estuvo en la final contra el Tigres. Conoce muchísimo. Sí, entonces él y Edson Álvarez tienen mucho que ver sus carreras. La Volpe tiene. En el futuro, la Volpe será. Tiene un feeling importante. Especial para ver jugadores. Ahora, sin ser técnico, Guardado. Ricardo Peláez. No, Peláez como directivo. Peláez un día lo comentó y si mal no recuerdo, fue en
esta mesa o en Picante, sí, que le había sugerido a Ricardo que lo pusiera. Sí, pero si Ricardo no a quiere, mejor no lo pone, no, no estoy de acuerdo. Sí. Ahí hay que apostar por claro, el jugador, claro. Pero la Volpe históricamente ha apostado a los jóvenes. Y aparte te voy a decir una cosa, nadie como Ricardo para irlo orientando. Exacto. En lo futbolístico. Exacto. Ahora, donde tiene más méritos que en el Atlas, tú entiendes que se debuten chavos porque no tiene un presupuesto, no tiene jugadores no, no. tan caros. En América todavía es más difícil jugar en América. Lo que hizo la Volpe. Es más difícil. A los 16 años. Bueno, en este noveno aniversario vamos a enlazar a Manu Martín, que conoce perfectamente el fútbol de España. Él está en Sevilla y nos puede platicar qué significa el Real Betis en el fútbol de España, qué significa el duelo andaluz entre Betis, o el duelo sevillano entre Betis y Sevilla, clásico, que es uno de los duelos, un clásico terriblemente duro, fuerte, difícil, bravísimo, peleado, bravísimo. Bueno, Manu Martín está en Sevilla, maravillosa ciudad española, Manu. ¿Qué tal, José Ramón? Un saludo para todos los capitanes. Y lo primero, felicidades en este noveno aniversario del show. ¿Qué significa el Betis en la Liga Española? Pues es un equipo que ha tenido muchos años de inestabilidad. Recuerdo los últimos con Manuel Ruiz de Lopera, eran continuas tormentas las que había dentro del club, y que ahora quizá con Lorenzo Serra Ferrer como vicepresidente ha logrado una estabilidad que le está dando eso, la vuelta a competición europea, el ser aspirante a estar en la parte alta de la clasificación, evitando a los tres de arriba, obviamente, al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Y un equipo que quizá está viviendo, como decimos, la época más estable y en la que está plantando, está regando su futuro. Y de ahí que esté Serra Ferrer muy interesado en traer jugadores jóvenes que vayan sustituyendo a los Joaquín, a los Guardado, jugadores de más de 30 años a los que tarde o temprano, y más temprano que tarde, les va a llegar ya la jubilación y va a tener que dar paso a otros jugadores. Y tú lo decías. Desde fuera de España se ve el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, o el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, como el partido más pasional de la Liga Española. Pero los que hemos vivido un Betis-Sevilla, un Sevilla-Betis en el estadio, eso sí que es pasional, porque una ciudad pequeña como Sevilla, bueno, pequeña, es la quinta ciudad más grande de España y la más grande del sur de Europa. Vivir la rivalidad que hay entre las dos aficiones es pasional. Es en algunos momentos violento, cada vez menos afortunadamente, pero sobre todo es divertido por la gracia con la que se pelean por el fútbol las dos aficiones. Y eso es lo que lleva viviendo Guardado 2 años, y eso es lo que va a vivir a partir de mañana a las 8:40 de la mañana hora local, va a ser cuando aterrice en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla Diego Lainez, y ya va a ir aprendiendo lo que es realmente Sevilla y el Real Betis Balompié. Manu, ¿qué se comenta sobre Diego Lainez? ¿Qué comenta la gente del Real Betis o la prensa sevillana? Pues lo que se comenta sobre todo es la palabra futuro, que es un jugador al que no se le va a exigir de momento que juegue los 90 minutos, que no se le va a exigir que llegue perfectamente integrado, que llegue con una madurez que se le puede exigir a otros jugadores, pero a la vez ilusiona, porque si Serra Ferrer ha sido capaz, bueno, ahí va uno del Sevilla, por eso tocaba el claxon el coche, si Serra Ferrer ha conseguido gastarse el dinero que se ha gastado, el tercer jugador más caro en la historia del Betis, eso significa, y con el ojo que suele tener Lorenzo Serra Ferrer, significa que viene alguien que despierta esperanzas, que despierta ilusión y que se le está mirando de cara al futuro. Nos lo ha dicho desde el taxista que nos ha llevado al estadio, aficionados con los que hemos estado, periodistas y gente del staff del Betis, que es un jugador que despierta ilusión, pero que lo han traído mirando casi todo el tiempo al futuro y a esos 5 años de contrato que va a firmar. No sé si mañana, porque no creo que le dé tiempo a pasar el reconocimiento médico, probablemente ya sea el lunes después del partido frente al Real Madrid, y entre el lunes y el martes se ha presentado. Sí, el Madrid va al Benito Villamarín, pero fíjate lo que son las cosas, Manu, coincidencia, Betis y Sevilla andan en la parte alta de la tabla. Sí, están viviendo eso, están viviendo una época un poco más dulce, un poco más dorada. El Sevilla ya lleva tiempo, el Betis hace unas horas recordaba con un aficionado, no hace mucho tiempo coincidieron en segunda división, fíjate lo que voy a decir, el Betis, el Sevilla y el Atlético de Madrid en este siglo XXI al que estamos hablando. Es decir, son equipos que han vivido lo que se llamó el infierno y que ahora están viviendo quizá una época dulce, cada uno en su medida o en su proporción. El Atlético de Madrid un poquito más arriba, le sigue el Sevilla y luego sería el Betis, pero sí, están viviendo los dos equipos, no digo la mejor época, porque el Betis fue capaz de ganar Copas del Rey y el Sevilla está ganando Europa League, pero sí están viviendo una época importante, pero quiero destacar eso, y lo he dicho varias veces, estabilidad, que era algo que no tenía el Betis desde hace algunas décadas. ¿Qué estadio pesa más, el Benito Villamarín o el Sánchez Pizjuán?
Pues no sabría decirte. Yo creo, fíjate, esto ya es cuestión de colores, pero yo creo que tiene más peso, quizá porque es más humilde el Benito Villamarín que el Sánchez Pizjuán. Digamos que el Sánchez Pizjuán es más la élite, la gente con más poder adquisitivo de Sevilla, y el Benito Villamarín, por dónde está enclavado, por el barrio en el que está enclavado, es gente más humilde, más modesta, pero que le pone más gracia, le pone más pasión a la hora de animar. Pero estarían muy, muy parejos, ¿eh? No creas que están muy distantes uno de otro. Manu, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto otra vez, Héctor Huerta. Manu, ¿contra quién estaría peleando el puesto Lainez, tomando en cuenta que en México él juega lo mismo del lado derecho, con el perfil cambiado, el de zurdo, o juega del lado izquierdo también, o juega detrás del centro delantero, que también estuvo jugando en la liguilla ahí en esa posición? De medio campo hacia el frente, ¿con quién estaría peleando el puesto Lainez? Pues mira, con un tipo joven como Canales y por la derecha, con un tipo veterano muy querido aquí en Sevilla, pero que él sabe que se le acaba ya la mecha, que se llama Joaquín, un poquito más arriba, y con un tipo que te va a sorprender, porque hoy nos lo comentaba, lo voy a decir sinceramente, nos lo comentaba el taxista, nos hemos quedado pensando y hemos dicho, pues lleva razón, a lo mejor está peleando el puesto con Guardado. Los 33 años de Guardado también hacen que en el Betis se le empiece a ver como, no en retirada, pero que van llegando también sus últimas temporadas. Y por ahí puede ser el relevo. Serían esas tres posiciones en las que está, o con Loren, otro chaval, otro jovencito del Betis, canterano del Betis. Por ahí podría estar peleando el puesto en estos momentos y habrá que ver a qué se decide Quique Setién. Yo apostaría más a un media punta ofensivo que a jugar por las bandas en este Betis, porque quizás lo que más está necesitando esta temporada el equipo andaluz. Manu, te mando un abrazo. Hay una versión, y lo comentaba Rafael Puente hace algunos minutos, donde buscaban a un lateral, a un carrilero. Esa no es la posición de Lainez, no lo van a poner ahí, ¿verdad? No hay manera. No, y van a seguir buscando. Y también hay una versión que dice que Quique Setién no había pedido al jugador. Pero esto es como funciona ahora mismo el Betis. Es Lorenzo Serra Ferrer el que ficha y hay tal comunión entre Serra Ferrer y Setién que no pasa nada porque no lo haya pedido el técnico. Hay confianza entre uno y otro, y si Serra Ferrer se lo trae, Quique Setién sabe que no le va a fallar en cuanto a las necesidades que puede tener el equipo. A lo mejor no lo ha pedido, pero no por eso no le es necesario un jugador de estas características, o como decíamos al principio, a lo mejor no lo ha pedido, pero Serra Ferrer considera que traer a un jugador con proyección de futuro al que ir formando desde dentro del Betis puede ser muy positivo. Por lo tanto, te respondo un no a las dos cosas. Que no lo haya pedido no significa nada, y el hecho de que estén buscando un carrilero significa que siguen buscando un carrilero y que no van por ahí ni mucho menos las ideas que tiene el club para Lainez. Bueno, Manu Martín, gracias, un abrazo y disfruta de una ciudad tan bella y tan hermosa como es Sevilla. Manu Martín, desde... Vamos a celebrar el noveno aniversario de Capitanes aquí en Sevilla. Un abrazo para todos. Celébralo, vete a un buen restaurante en Sevilla, que hay muchos, ¿eh? Buen Jerez. Bueno, Sevilla. Bueno, pues Lorenzo Serra Ferrer, que es vicepresidente, es un hombre que conoce mucho de fútbol. Tiene un recorrido enorme, Lorenzo Serra Ferrer. O sea, el hecho de que no, públicamente, no lo haya pedido, no estoy diciendo que no lo quiera. Porque si no lo quisiera, no hubiera ido Lainez. Sí, no, pero confía o mucho. O sea, se lo ha de haber sugerido Serra Ferrer. Y él, de acuerdo a la comunión que existe, que acaba de comentarnos Manu, pues estuvo de acuerdo. Sí. O sea, no es una negativa de ninguna manera. Ahora, no es, a lo mejor, un jugador que estaba en la mira del técnico. Porque lógicamente es un jugador muy joven. Lo ven como es negocio. Es un jugador también, que viene. Claro, lo dijo, creo que lo dijo muy bien, Manu. Es un buen negocio. Si empieza a dar resultados. Un jugador a futuro. A futuro. A futuro. Es el mismo caso de cuando dicen, ¿por qué el Madrid contrató a Vinicius? A futuro. Sí. 18 años, a futuro. Sí, pero que Vinicius ya es presente. Ah, o sea, pero es futuro. O sea, como está en Madrid. Ah, estoy de acuerdo. Ahorita ya está siendo titular. Pero hay que jugar, ¿eh? Claro. Sí, hay que tener actividad. Claro. Sí, sí. Ahora es la apuesta de muchos equipos, ya ir por prospectos jóvenes, José Ramón. Sí, lo ha hecho el Barcelona también. Lo ha hecho el Barcelona, lo hace Madrid. Lo hace el Atlético de Madrid. Entonces van por un Sevilla, jugador. Lo hace el Betis. Que está probado en selecciones nacionales, que es una figura en selección. Lo ven, lo observan. El Esperanzas de Toulon fue su trampolín. Mejor jugador. Ahí es donde lo vieron. Ahí es donde lo detectó el Betis. En Esperanzas de Toulon. Fue el mejor jugador del torneo. México no fue campeón, pero este muchacho está haciendo. Tuvo un torneo bastante malo, México.
Sí, sí, bueno, tuvo uno malo acá en Centroamericanos, que no calificó. Y en Toulon también anduvo. Toulon regular. Pero este muchacho destacó entre todos. Sí, sí, sí. Y bueno, de alguna manera uno piensa que los equipos cuando hacen una apuesta de este tamaño, es el tercer jugador más caro en la historia del Sevilla. Sí, eso sí. Del Betis. El Betis, perdón, del Betis. Pero es que el Betis no compra. No compra caro y no compra caro tampoco. Bueno, teniendo jugadores como Joaquín, que surgió ahí. Sí, sí, sí. Se fue a Italia y regresó. Y teniendo jugadores como Canales, que Canales surgió en el Racing de Santander, sí, 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 pero estuvo en el Real Madrid, y luego una lesión. Jugador Canales. Jugadorazo. Técnicamente es un jugador superdotado. Bueno, tenemos una encuesta, ¿no? Ah, perdón, no, tenemos que saludar a Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás? Es de la familia. ¿No tiene 9 años, Rebeca? Tenía 9 años cuando empezamos, pero bueno, no importa. Así que hoy tiene 18 años, Rebeca. Ojalá te escucharan, que tengo 18 años, cerca, cerca, y por eso andamos, José Ramón. Les mando un abrazo a todos en la mesa, felicitaciones también a todos ustedes que empezaron este gran proyecto, a toda la gente que ha trabajado en Los Capitanes desde hace ya 9 años. Nosotros vamos a seguir hablando, por supuesto, de Lainez, pero primero queremos hacerlos partícipes de este nuestro aniversario, y por eso los invitamos a participar en nuestra encuesta del día en @ESPNCapitanes. ¿Cómo le irá a Diego Lainez con el Betis? ¿Bien, porque tiene calidad, o más o menos porque le costará trabajo? 62% de ustedes creen que bien, porque es un jugador de mucha calidad. Además de que es una gran oportunidad para que crezca y se vaya desarrollando. Muchísimas gracias por participar con nosotros en @ESPNCapitanes. Síganlo haciendo a través de El Show. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa, pero como estamos de festejo, en algunos momentos vamos a tener a nuestras ex capitanas. Y también tenemos a un histórico de la América aquí en el estudio. Quédense con nosotros. No, apenas era comenzamos. De la América. Ahora, hoy no es americanista. Es una gran figura de la América. Estar a Capitanes por 9 años. Felicidades, José Ramón. Espero sigan mucho tiempo más. Realmente nos hacen pasar tardes agradables. Hola, amigos de Los Capitanes. Soy Refelio Funemori y le quiero mandar un feliz 9º año de aniversario. Que estén bien y que sigan los éxitos. Un abrazo. Bueno, gracias a Davino y a Funes Mori por su felicitación de los 9 años. Vaya, Antonio Carlos Santos. Americanista número 1, aquí lo tengo a mi lado. ¿Ya viste? Americanista. Ahora, bueno, ya ve que. No, yo soy examericanista. Y tú también eres examericanista. Fuiste un gran jugador de la América. Híjole, no decir un gran jugador. De los mejores que ha tenido en América. ¿Conoces a tu país? ¿Cómo no? Toraño es un tremendo aficionado. Es de Río de Janeiro, Toraño. Claro. Y al Piojo Herrera más. Algo nos conocemos. Berta, el zorro. Aquí está el zorro. No, mi querido Rafa, el zorro plateado. Ahora, ¿qué pasó? Nada. Querido... No, hombre, muchas gracias. Antonio Carlos Santos, ¿qué opinas de lo de Lainez? Directamente, o no me deja felicitarlo por tu. Felicita. Felicita. Trabajamos juntos en un mundial. No, hombre, gracias a usted que me trajo a la televisión. Hasta hoy sigo dando batalla. Claro, recuerda. Muy buena época. Buena época, sí. Bueno, pues de Lainez, ¿qué podemos hablar de Lainez? Yo creo que pasa por un buen momento. Un chico de 16 años, cosa que no. 18. Bueno, 18. Desde los 16 años arrancó. Y hoy tiene 18 años y tiene el América. Por primera vez, bueno, no por primera vez, porque ha vendido 8 o 7 muy buenos futbolistas canterando y ha sacado adelante, ¿no? Y eso para mí es muy bueno, que pase en el fútbol mexicano, que un jugador con el talento que tiene Lainez se vaya vendido, ya sea al Ajax o al donde él pueda disfrutar o mejorar futbolísticamente. Yo creo que va a ser benéfico para México. ¿Te gusta que haya ido a la Liga Española, que es mucho más competitiva, pero mucho más que la Liga Holandesa? Mira, la diferencia de la liga holandesa con la liga española es que ahí en la liga española lo van a dejar jugar un poco más. Es mucho más fácil para jugar. No tiene mucha diferencia con el fútbol latino. Entonces, él se va a adaptar de una mejor manera. Jugar en Holanda, hace muchos años, cuando jugamos partido contra el Ajax, en aquel entonces estaba Van Basten, Gullit, y jugamos contra PSV Eindhoven y Ajax. No, tú jugaste contra PSV Eindhoven en el Azteca y metiste un golazo. No, pero yo estaba con Botafogo de Río. Portugal también. Claro, pero también yo estuve en Brasil, se estilaba de que salíamos de gira y jugábamos contra equipos europeos y fuimos a jugar y no era fácil porque el fútbol holandés aparentemente
cree que es muy fácil, sí, pero no es fácil. Entonces, es complicado, mucho. Claro, no solo corre mucho y técnicamente sí, todos saben jugar, ¿no? Mucho, sí. Entonces, tiene un estilo diferente. Ahora, el fútbol español, yo creo más que exigente. Es más exigente, pero las grandes figuras ahí están, ¿no? Sí, claro. Entonces, si ha trabajado bien Toño América, el caso de Diego Reyes. Correcto. Guillermo Ochoa. Raúl Jiménez. Seguro. Ahora se habla de Edson Álvarez, que tiene 20 años y que podría salir. Seguro. Ya jugó Mundial. O sea, tiene gente de valía. Una de las quejas que yo creo que lo que tenemos en contra del América es eso, ¿no? Es de la identidad que deberíamos de tener el americanismo con esos tipos de jugadores. Por ejemplo, ahorita le estamos vendiendo a Lainez una cantidad bastante interesante y te está trayendo a un extranjero. ¿Por qué no da ese valor agregado que ese chico trabaja un poco más y da un mejor sueldo y que él se vaya participando? Después puede ir incluso mejor vendido. ¿Por qué necesita campeonatos en América? Lo acaba de conseguir con un plantel importante. Sí, pero siempre ha sido así, ¿eh? Yo creo que no ha cambiado. La base de mexicanos en los títulos anteriores fue fundamental. Era fundamental. Antes era un complemento. Había figurones como él. Reynoso. Y éramos tres extranjeros, Rafa. Era tres extranjeros. Claro. Pero la base, se era trabajaba. Mexicanos, hombre. Digo, definitivamente se trabajaba mejor en fuerzas básicas. Es correcto. Es lo que estamos hablando. Pero el problema, Toño, es que ahora Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Pachuca, ¿no? Ya te compiten con una buena base de nacionales y también con muchos extranjeros. Okay. Monterrey, tú das una muy buena explicación de que Tigres has comprado hoy, pero al final de cuentas, ¿cuántos títulos tiene Tigre y cuántos tiene Monterrey? Con toda esa inversión que tú estás diciendo. América, en esa inversión, contrató a un jugador y sale campeón. Yo creo que aquí lo que pasa más por la calidad de los futbolistas, de que a lo mejor trae inversiones millonarias que a lo mejor tú no quieres que venga Nico. ¿Te parece que Nico no es de Nico Castillo? Yo estoy en contra de la contratación de Nico, porque, por ejemplo, tú estás vendiendo hoy a un jugador que sale campeón joven de una cantera y tú vas a traer a un jugador que no ha ganado nada, que es un jugador que ha sido problemático en el Benfica, es un jugador que ha jugado poco, no tiene muchos goles, se lesiona mucho y tiene un problema mental. Ahora, si tú hablas de sus características futbolistas, sí, no lo puedo decir que él es un mal jugador, sí, ¿no? Pero si tú hablas de lo que él ha ganado dentro del fútbol, José Ramón, tú dime, por favor, la historia de Nico. Oye, ¿cómo está el fútbol ahorita de proporciones? ¿Cuánto hubiera valido tu carta en este momento? Si Lainez 16 millones de dólares. Son suposiciones, ¿no? A final de cuentas, no se engañan. Carlos era un gran jugador. Yo costé 150 mil dólares. ¿$150,000? Eso costaste. Eso costé. Venías, y fui vendido a Tigres en 5 millones de dólares. Ahora, ¿venías de qué equipo venías? De Botafogo, perdón, Rafa. Siendo realistas, con cómo está el mundo de globalizado, Antonio no hubiera jugado en México. Él hubiera jugado, en Europa, Inglaterra, en España, en Italia. Mira, es que a veces son suposiciones, ¿no? Yo creo que el destino a veces nos pone cada uno por tu calidad. Claro, y lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Algo que nadie sabe. ¿Es cierto que tú ibas a venir a la UDG, no a la América? Es correcto. Yo estaba vendido para la UDG. Mi gran amigo Nicola Gravina. Si hola, ya está te viendo, tenía para la UDG. Mandamos un abrazo. Nicola, todavía vive, Nicola. Sí, un abrazo, bendito Nicola. Dios, hay que mandar un saludo. 87 años, y está claro, fuerte. Y lúcido. 87, fuerte. 87. Y hablando de fútbol como loco. Entonces, él cuando me trae, ya en el avión, un día hay una junta con don Emilio Díaz Barroso, y con Panchito Hernández, fueron verme más o menos 5 partidos. Panchito dijo, este no va a lo que va a la y en 5 partidos, en el último, cuando me dijeron que yo venía a la América, jugué malísimo, ¿no? Cosas que suceden, ¿no? Porque el nervio que entra, sí, de que tú ya estás vendido. A ver, Toño, y te lo tengo que preguntar, porque yo creo que todos los americanistas, si tomamos acción americanista, como se le admiró a Rafa como portero de la América, claro, sí, pues, y hay que decirlo, todos los americanistas te admiramos y pensamos que es uno de los extranjeros más importantes que ha venido al club. Gracias. Pero ahora el americanismo... El más ganador, ¿eh? De títulos. Y el más ganador. Pero tengo que decirlo porque si no se olvida. ¿Cuántos ganaste? Antonio. Gané 8 y me robaron 8. Uno. Mira. Porque inventaron que era torneo de La Paz, pero fue la segunda interamericana cuando ganamos. Pero ahora estás de este lado, ahora claro. Es antiamericanista. No, es que ahora toda la gente que ha pasado por América sí, considera que lo único que haces es darle con todo a la América. Bueno, no, es que depende. Por eso, bueno, okay, está bien. Hablando de es muy fácil responderlo. A ver. Si uno crees que yo tengo que solaparlo, ese porrista de la América, por las vivencias o por la experiencia, por todo lo que yo hice, yo creo que no lo va a encontrar, ¿no? Yo soy una persona crítica, pero en favor del equipo. A ver, si a mí llega jugadores
que viene pelear o viene a aportar al Club América, bienvenido sea. Yo creo que no tengo yo por qué llegar y decirlo. Si tú me dices las contrataciones que ha hecho el América del Piojo como entrenador y gane dos veces contra Cruz Azul, tampoco sigo no estando de acuerdo. Pero eso cada uno tiene opinión. Tu manera de opinar es diferente. La manera con la cual yo viví y me enseñaron fueron otras. Entonces, las raíces que cada uno tenemos da para poder decir lo que no estamos pero de acuerdo. Pero tú crees que están haciendo malas cosas, entonces. Yo sigo pensando. El Piojo no es un técnico para América, para América. No, vaya, es más. Nosotros vamos a recordar de la 13, pero no lo vamos a recordar de un fútbol espectacular. Aquí yo veo el programa y lo veo otros programas en donde todo el mundo critica la forma de jugar del Piojo. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Tienes razón, tienes mucha razón. Vaya, entonces yo lo que estoy hablando es de las formas, ¿no? Yo creo que las formas que yo creo que nos dejaron como herencia, y Rafa sabe, pues, ¿me entiendes? Fueron diferentes. Entonces, nosotros queremos buenos extranjeros, hoy acostumbramos a gastar dinero, por ejemplo, en Nico Castillo, pero no es Nico uno, es varios, ¿sí me entiende? Gastaron en 60 jugadores cuando tú tienes... que acababa de decir Héctor, decía, ¿cuántos jugadores salió para el extranjero y fueron vendidos? ¿Y para qué gastarlo? Entonces manejas en números rojos o no en números negros. Bueno, Antonio Carlos Santos, nos tenemos que despedir de ti. Gracias por estar con nosotros. No, ya no vengo más. No. ¿Qué tan poco tiempo? Invitamos como padrino 9 años. Ah, órale, perdón. Padrino. No, hombre, gracias. Padrino. No, el problema es que este se metió, ya sabes, a la América. No. América, no. 13 títulos, 3. A él los números lo obnubilan. Sí, no que, vaya, es buena la aclaración, ¿no? Porque al final de cuentas no soy antiamericanista. Yo no puedo ser antiamericanista cuando gané y le di todo y la gente. No, y tu opinión tiene mucha validez. Pues por eso pesa y por eso no me quiero dentro de la América. Porque yo eso no lo saca. Estoy de acuerdo contigo, querido. Gracias. Antonio Carlos Santos. Al volver a los capitanes, nos adueñamos las capitanas y hablamos de los 9 más históricos. Seguimos con más. Señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a los capitanes en ESPN. ¿Qué significa los capitanes? Un programa sencillo para todos ustedes, donde nos vamos a divertir. Vamos a hablar de deportes, por supuesto, somos especialistas en deportes. El 9, según la numerología, es símbolo de persistencia, de generosidad, de capacidad de empuje. Emblema de que en constante cambio y en flujo se mantiene su esencia e identidad. Hoy los capitanes cumplimos 9 años al aire, con persistencia en darles el mejor contenido, debate y análisis, con la generosidad y entrega que requiere un trabajo bien hecho, con la capacidad de empuje para siempre seguir mejorando para ustedes, manteniendo siempre nuestra identidad, nuestra polémica y el punto de vista crítico. En Capitanes, durante estos 9 años, hemos sido, con la noticia, tan precisos como Ronaldo de cara al arco, con la espectacularidad de Hugo Sánchez, con el talento de Francescoli, la entrega y la determinación de Di Stéfano, el olfato goleador de Batistuta, el profesionalismo de Bobby Charlton, la inventiva de Tony Parker y la capacidad de Drew Brees. Busca y va profundo. ¡No pierda el tiempo, Brees! ¡No pierda el tiempo! ¡Y la gloria se escribe por un touchdown! ¡Touchdown! Nueva marca de NFL y la noche es joven. En el transcurso del tiempo en los capitanes hemos discutido. Pero ¿quién decía? Pero tú dices. Y decían que tenía muchas posibilidades de ¿pero quién estaba con Polonia, con Túnez y con Alemania. ¿Cómo con todo respeto, qué cínico, ¿eh? Hemos reído. ¿Estás enojado porque no saliste los promocios? ¡Córtale! 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 También tuvimos que despedirnos de 2 grandes profesionales, pero mejores personas. Y por eso pido permiso para nacer. Para vivir y volver a encontrarme con el mundo, con la plenitud de su vegetación. Y esa plenitud de la plenitud que es la mujer. En los capitanes les agradecemos la compañía y participar en nuestras dinámicas, así como vibrar con nosotros la magia del deporte. Celebramos 1 año más, comprometidos. Prometemos seguir contando las mejores historias, siendo puntuales con la noticia, críticos y polémicos, con la determinación y pasión necesaria. ¡Feliz cumpleaños, Capitanes!
Hola, ¿cómo están? Soy Bruno Marioni. Quería enviarles un abrazo muy fuerte y muchísimas felicidades a los capitanes por este noveno aniversario al aire. Que sigan los éxitos por muchos años más. Bueno, en los capitanes hay capitanas también, por supuesto. Y ha habido capitanas que iniciaron con nosotros desde pues, cuando estábamos cumpliendo apenas 3-4 meses al aire. Una de ellas es Cari Correa, a quien le damos la bienvenida, Cari Correa. Otra fue Miroslava Montemayor, a quien también le damos la bienvenida. Y ahora está Rebeca Landa con nosotros. Ahí están las tres juntas. Usted decida cuál es la que más le gusta. Ya nos pusiste como menú aquí, José Ramón. No, no, señor. ¿Qué número que tenemos acá? No, señor. Muy bien, yo le doy la bienvenida también a Cari Correa y a Miroslava. Muy bien, un gusto que estén aquí con nosotros. Me encanta porque las otras veces que están con nosotros es en la Semana de la Mujer y en el cumpleaños de los capitanes, ¿verdad? Sí, sí, sí. La última vez que estuvimos juntas. Muy bien, pues chicas, ahora que cumplimos 9 años en los capitanes, queremos hacer un top 5 de aquellos mejores números 9 del mundo del fútbol. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con el número 5 al 1? Les digo las opciones. De abajo para arriba. De abajo para arriba. Sí, les digo las opciones que tenemos. A Gabriel Batistuta. Destacó con la Serie A, seleccionado argentino. Después, de aquel lado tenemos a Bobby Charlton. Aquí abajito, Bobby Di Stefano, Enzo Francescoli. Después, Zlatan Ibrahimovic, que conoces muy bien, Miroslava. Filippo Inzaghi. También tenemos a Ronaldo, por supuesto, Hugo Sánchez, Luis Suárez. Y por último, a Marco Van Basten. Así que comenzamos. Cari Correa, ¿quién es tu número 5? Pues para empezar, me emociona mucho. Obviamente, esto es muy subjetivo, porque depende del gusto de cada quien, ¿verdad? También, puede estar de acuerdo. No estar de acuerdo, pero este es mi ranking. Exacto, es el de Cari. Y yo voy a ser tu secretaria, porque por favor. Yo te ayudo. Por favor. Bueno, yo en el número 5 me quedaría con Batistuta. Ok. Que lo tienes allá arriba. Sí. De una memorable generación argentina, bicampeón de la Copa América y bueno, siempre fue destacado ahí con la selección. No sé, ¿me sigo yo no, o va Miroslava? Yo también, me voy con Batistuta en el número 3. Ah, ok. En el número 3. Realmente para mí los números no los tomo mucho en cuenta, creo que todos son muy buenos, okay. Pero bueno, tenemos que ponerlo en un número y también destacado el jugador de los 90s y me gustaba mucho su estilo. Luego, en el número 4, te pido me ayudes con Marco Van Basten. Ok. Un mítico de los años 80 con el Milan, 3 Scudettos, 2 Champions. Que nos diga, Cari, ¿qué recuerda de Marco Van Basten? Bueno, esa cabellera también volando al viento, preciso en el área, preciso en el área, mucha definición, exactamente. De voleas, ¿no? Cuando voleas. La capacidad también, ¿no? De ir por la bola alta. Exacto. Bueno, bueno. Muy bien, Miros. Yo en el 5 voy a poner a Luis Suárez. Ok. Que nos diga qué le gusta. Creo que en el 2014. Miroslava. ¿Qué dice José Ramón? ¿Qué dice? ¿Qué te gusta de Luis Suárez? ¿Qué es lo que más te gusta de Luis Suárez? Luis Suárez creo que es uno de los mejores 9. Creo que en el Barcelona ha destacado muchísimo. Me gusta su estilo. También creo que en el 2014 fue uno de sus mejores años. Como jugador charrúa le ha ido también muy bien en los mundiales y me gusta Suárez. Muy bien. Muy bien. Número 3, Cari Correa. Ok, aquí va a parecer que sale mi corazón madridista, ajá, pero se los prometo que no es por ello. En la número 3 me quedo con Hugo Sánchez, ajá, para mí el mejor mexicano en el fútbol que hemos dado al mundo, pentapichichi, y no claro, hay que decir, ¿no? Perfectamente. Con en el 4 yo me voy con mi Zlatan de toda la vida, mi Zlatan, mi amigo, íntimo amigo Zlatan Ibrahimovic, sí, que la verdad... ganó todo, con el Ajax, con el Barcelona, con el Inter, Karateka en el LA Galaxy, esos goles que se aventó. Bueno, sí, es que es impresionante para su estatura, más de 1.90, la habilidad, la técnica que tiene, me encanta. Y aquí lo ponemos con el Ajax porque es cuando jugaba de número 9. Vámonos un poquito más rápido. Cari Correa, ¿quién escogerías en el número 2? Allá va, Di Stéfano, la saeta rubia. Ok. Que tampoco me tocó verlo, pero bueno, le he seguido por muchos videos, he leído también su historia. Pero no me miras la va. Una a la vez, si no, no entiende. Okay, ajá. Ahí está. En el número 2 me quedo con Alfredo Di Stéfano y si quieres, porque también ya Miroslava puso ahí está, número mi número 2 es Huguito Sánchez. Ok, y un número 1 para mí, Ronaldo. No pensé que me ibas a poner de número 1 Di Stéfano, ¿eh? Ronaldo, que podía hacer la jugada él solo o él en el área meter con golas. Las rodillas destrozadas, regate, eficacia, definición y bueno, para mí Ronaldo, el fenómeno. El fenómeno, fenómeno, no hay nada más que decir, el jugador más joven nominado a todo, ganó todo, campeón del mundo con Brasil 2 veces, subcampeón,
llegó a cuartos contra Alemania. Ah, increíble. Muy bien, Ronaldo en el número uno, capitanas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias. Es nuestro cumpleaños y nosotros seguimos con muchísimo más. Que te cuente una anécdota de capitanes, una anécdota. Sí, no cuando canté como Gloria Trevi. ¿Quién crees que cantó otra vez? Sí. No te conviene. ¿Eh? Cuando fuimos a Acapulco, que estuvimos en el sol, no sé cuántas horas, bueno, yo. Porque tú estabas en el techito. No, bueno. Justo. El sol, ¿sabes quién se lo lleva siempre? El sol está conmigo todos los días en el Sports Center. Ah, el sol está conmigo. Ya sabes, sí, Adal Franco. No te conviene que yo cuente todo lo que escuchaba entre corte y corte. No. Yo también me quedo callada. Muy bien, nosotros vamos a pausa y seguimos con más en Los Capitanes. Volvemos para platicar de la NFL porque Raúl Alegre está en el estudio y tenemos ronda divisional. Creo que desde los 70. Bueno, damos la bienvenida a un gran experto, Raúl Alegre. Hola, ¿qué tal? Exjugador de fútbol americano, pateador. Buen amigo. Buen amigo, buena persona. Primero que nada. De fútbol americano. Le va a Santos. ¿De México? Sí, claro que claro, sí. Claro. ¿Por qué? Pues, ¿por qué será? Soy de Torreón. Ah, eres de Torreón, claro. No sabías. Bueno, platícanos de los partidos de mañana. Los vaqueros. Por orden, bueno, el primer juego, me comentaba ahorita Rafa antes de entrar al aire, es el de que Indianápolis visitando a Kansas City. Aquí tenemos un duelo muy interesante de quarterbacks, Patrick Mahomes, que es el candidato a ser el jugador más valioso de la temporada, 50 touchdowns en su primera temporada como titular, no es novato, está en su segundo año. ¿Cómo está como jugador? 5,000 yardas además por pase, es excelente jugador, sobre todo que ha tenido un sistema que lo ha canalizado, que lo ha educado, porque él en la Universidad de Texas Tech, cuando jugaba, demostraba su talento, pero era como un caballo desbocado y a veces cometía muchos errores mentales. Aquí entró en un sistema en que lo agruparon bien con excelentes opciones y que además utilizan, o sea, lo han enseñado a no cometer el tipo de errores que cometía. Por otra parte está Andrew Luck, que podría ser también candidato a jugador más valioso, definitivamente el regreso de la temporada, porque viene de una lesión muy seria del hombro, perdió toda la temporada anterior. Después tenemos el juego de tus vaqueros de Dallas. Que también son mis vaqueros. También tú. ¿También? No, pues estoy rodeado de puro. Puros vaqueros. Sí, puro vaquero, no, sí, pero. Rafa le va a Kansas. Ah, bueno, qué y bueno. Y Huerta no le va a nadie. No le va a nadie. Bueno, le va al Atlas. Le va al Atlas, sí. Aquí que es defensiva contra ofensiva, la defensiva de los vaqueros. No, bueno, mira. Kevin Smith. Yo pienso que este es un juego, el momento que no tiene el equipo de Los Ángeles, porque terminaron 2 ganados, 2 perdidos. De hecho, hubo una declaración de su entrenador en jefe diciendo que tenemos que resolver los problemas del equipo en estas 2 semanas que nos quedan antes de empezar la postemporada, porque lo que hace bien el equipo de Los Ángeles lo contrarresta bien el equipo de Dallas y viceversa. El equipo de Los Ángeles es quizá la defensiva terrestre peor de la NFL. En yardas por acarreo permitidas son definitivamente la peor. Y tienes enfrente a un Ezekiel Elliott que es en este momento el líder en yardas por tierra de la NFL. Entonces es un juego que pinta muy a favor del equipo de los vaqueros de Dallas. En ese juego, Dallas, yo pienso que ganan normalmente, pero les están dando 7 puntos. Bueno, yo me enteré por Fer Tirado, yo no soy mucho de lo de los momios y las apuestas, pero Fer sí me dijo que les estaban dando 7 puntos. Pero en mi opinión, pienso que es un juego que, como dicen, es un buen match para Dallas. Y del otro, al final creo que va a ganar Kansas City por la cantidad de talento que tienen, pero va a ser un juego muy, muy cerrado. Muy bien, Raúl Alegre, muchas gracias por tus comentarios tan sabios. Tus órdenes, José Raúl. Raúl Alegre, santista, no sabía que era santista, nuestro, pero bueno. Nuestro aniversario, Raúl Alegre. Sí. 9 años cumplimos, Raúl Alegre, capitanes. Acompáñenos en la ronda divisional de la Americana. Los Colts se enfrentan a los Chiefs y los Chargers a los Patriots por la señal del líder mundial en deportes.